tenemos que tomar esa agua porque no tenemos otra agua más disponible. Espera que llueva a lo que vivíamos antes. Yo verdaderamente doy lástima a mis hijos, sabiendo que a bebé derramé, yo no les había traído a este mundo para que mis hijos no sufran este desastre. Tenemos que caminar lejos para encontrar un pescado, para dar un alimento a nuestros hijos. Yo me llamo Liceña Esmeralda Oblitas Pizango, tengo 40 años. Vivíamos antes del 2014, vivíamos una vida linda, teníamos agua disponible, teníamos pescado para comer, pero después del derrame, ha venido el derrame. Pucha, ya para nosotros ya no es vida. Esta era una zona pescadera. Yo tenía pescado, mi marido se iba a pescar una semana, tenía mis 500 kilos, mis 700 kilos, pero ahora ya no. ¿Qué dicen los compradores cuando vienen a comprar pesca? De Cunico su pescado ya no vale, porque está contaminado. Ahora ni un kilo, tiene que ir lejos, de acá él camina 8 horas, tiene que surcar peque, recién para que traiga un pescado bueno. Yo soy la mamá de este hogar y yo me sacrifico buscando un agua, viendo de dónde va a caer el agua, para yo darles de tomar, para yo preparar el alimento de mis hijos. Nosotros de madre sufrimos para todos los días estar dándole sus refrescos, sus calientes, buscando el agua limpio para dar a nuestros hijos. Ya no vivimos una vida sana, ya no estamos tranquilos. Yo tengo mucha lástima de verdad al verles a mis hijos así buscando agua cuando llueve. Esperando que dan agua de acá del grifo, nos dan cada semana. Tenemos que guardar el agua, lo menos para tomar, porque no podemos tomar esta agua, que esta agua ha sido nuestra agua de nosotros, que nosotros cada rato sacábamos, bañábamos, ahora ya no podemos ni bañar. Porque cuando bañamos, así como ahorita que está creciendo, el petróleo se está levantando, tiene que bajar. Hay todavía petróleo, no es que no hay. Pero cuando nos falta el agua, tenemos que tomar. Con vómito, diarrea, amanecen. Ahora, a mis hijos les da alergia, comezón por aquí, por allá. Y también yo soy la mamá de uno de mis hijos que le han hecho trabajar del menor. Él se iba al colegio y yo me quedaba acá, a casa. Y en la tarde, como a las 5, le veo a mi hijo bien que venía bien embadurnado con el petróleo, bien así. Yo le pregunto, ¿y por qué? ¿Dónde está? No, pero me ha llevado ganando 80 soles. Me ha dicho que me va a pagar 80 soles. Pero me ha llevado para juntarla, para hacer limpieza, mamá. Me dice, pero no estamos haciendo limpieza, estamos haciendo, estamos juntando el crudo, pues, el petróleo crudo para llegar, llenar a un cilindro. Y como yo, falta de conocimiento, todas esas cosas, al día siguiente, 3 de la mañana, de nuevo le vienen a recoger. Amanece el día, veo, mira, ya le han llevado ya. Así se iban los días, ya ya no venía, ya estaban con cama ya. Entonces yo ya me voy a contar a las autoridades que mi hijo tiene 15 años. Yo en la vida, pues una empresa va a hacer trabajar a un muchacho, a un menor. Y pues mi hijo ya no es sano, mi hijo es enfermo. A la vista, él ya no puede andar en el sol porque le ha dañado el petróleo. Solamente le han contratado para que él se va a sacar a juntar las basuras, las hojas que caían sobre el tubo. Pero al final no era eso. Él llenaba, el petróleo llenaba un cilindro. Tenía que contaminarse todo su cuerpo. Como Petroperú, pues a él le interesa, aunque nos morimos, a él. Ya hay varias muertes con este derrame aquí en esta comunidad. Mi nombre es Marlita Salinas Lancha, tengo 50 años. Soy nacida y crecida en la comunidad nativa de Cuninico. Lo que sufrimos acá son las mujeres, porque siempre los hombres salen a trabajar, ellos a veces vienen a encontrar las ollas llenas, pero ¿cómo nosotros llenamos las ollas? Haciendo miles de cosas, buscándonos, ¿no? A veces se van a anzuelear, se van a sus chacras, traer sus plátanos, sus yuca, hasta que nuestros esposos, nuestros maridos se van a trabajar. Porque se van a trabajar también en la ciudad, busca trabajo, no les pagan diario, al mes les pagan. Y entonces las mujeres en las comunidades nativas, ¿cómo quedan? Algunos tienen 5, 6, 7 hijos, 10 hijos tienen aquí en la comunidad. Pero hay que ver cómo se sustentan ellos.
diario, es la alimentación diario. Le puse sal, cargadito, y con eso hice gárgaras. Soy Angélica Pizango, y eso estamos sufriendo ya desde este tiempo que hubo el derrame. Las enfermedades, por ejemplo, yo tengo un malestar en el estómago, mi estómago se hincha, no sé, será motivo del pescado de repente, y todas esas cosas. Tengo unos granos en el cuerpo, como bueno, como a mi esposo que le salió todo granos por mi cuerpo y me daba unos comezón. Después se hincha la pierna, yo sé cuál será la razón que nosotros estamos así. Y ahora pues estamos careciendo también del agua. No tenemos el agua para poder beber. Esperamos la lluvia que cae para juntar en nuestros envases para poder ingerir, ¿no? Tomar, digamos. ¿Ya? Todas esas cosas estamos pasando hoy en el día. Estamos careciendo de todo, de alimentación, que es los peces, hasta los animales están muriéndose. Aquí están mis animalitos, mis pollos. Estamos muriendo uno por uno, le botamos al agua. Ahora, si es que nos da un poco de agua, o la gente, más que todas las mujeres que somos nosotros, hacemos cola para recoger si quiere un baldecito de agua. Eso solamente para tomar, nada más. Y ahora para el sustento de la cocina, para cocinar. Tenemos un poco de agua de lluvia para cocinar con eso. Recogemos y un día quise cocinar con el agua del río. Mi plátano, digamos así. Se rebalsó como unas espuma que no podíamos cocinar. Seguimos sancochando el plátano. Quedó medio teñido el plátano. Quiero decir que no, este agua no está bueno para ingerir. Todas esas cosas estamos sufriendo nosotros hoy en el día. Más que todo, ahí dicen las amas de casa. Bueno, soy Flor de María Parana Vázquez, soy la madre indígena de la comunidad nativa de Cunínico. Varias mujeres han perdido sus niños, se puede decir, sus bebés, de 3 a 4 meses. Han perdido porque una madre, un padre le hace queriendo a un niño para que venga al mundo, y sobre el derrame, pues esas madres han perdido sus bebés ese tiempo. Pero no sabían por qué. Había acá, a veces una semana, tal señor ya está, ya ha caído su feto. Otra semana de la señora tal, ya está en Maipuco, ya está sangrando. Así se sabía, pero no se sabía por qué. Pero total nos hemos dado cuenta que porque el agua estaba contaminada con petróleo. Por eso es tomaban las mujeres, las madres embarazadas, y sobre eso las mujeres gestantes caían sus bebés. Sobre eso ha sido el motivo que del 2014 varias madres han perdido sus fetos, han perdido sus bebés, que ellos ya estaban embarazadas. A los 3 años del derrame que había me he embarazado. Pero ya no he podido, porque a los 3 meses estaba cayendo. El primero que me ha caído a los 3 meses estaba cayendo. ¿Cómo? El primer embarazo que ha sido, ya no ha sido normal. Era como bien diferente a un niño. Como fuera un inválido, que iba a ser un inválido, no sé, bien feo. Me ha caído dos. A los 3 meses. De ahí me había tomado vegetales. De nuevo me vuelvo a embarazar, de nuevo me cae. Así a los 2 meses y medio. O sea, me venía la sangre, la sangrado. O sea, ya no era un embarazo normal. Comenzaba con sangrado, hasta que ha caído. Ya no podía embarazarme ya, desde el derrame. Es a causa de que yo he perdido 2 hijos por el derrame. Tengo 3 hijos y 2 me han caído mis hijos. De por sí han caído, o sea pues
se han muerto adentro de mi barriga y pues me han cesareado. Pero ellos me decían que por el agua, defecto al agua, es que he perdido a mis dos hijos. Aborto, pérdidas pues. O sea, pues tenía dos abortos tengo durante después del derrame. Y por eso hasta ahorita no me puedo encontrar, no me hallaba ya embarazada. Soy Galo Vázquez Silva, presidente de la Federación de Pueblos Cocamas Unidos del Marañón, del distrito de Urarinas, con sede en la comunidad nativa de Cuninico. Yo soy agente comunitario de salud, soy promotor de salud más de 28 años aquí en la comunidad. Pero desde el 2014, con ese derrame, con esa contaminación, entonces ya han aparecido enfermedades muy complicadas, que ya no está a nuestro alcance como promotores de salud. Ya hay necesidad que seamos tratados, sea por especialistas, porque aún no sabemos ni por qué aparecen esas enfermedades, sobre todo hoy con COVID. Imagínense en ese estado de salud que se encontraba la comunidad por el impacto, por el derrame, por la contaminación, que venga el COVID. Entonces, para nosotros pues es una desgracia, ¿no? Pero aún así, el impacto de COVID en las comunidades eran bien fuertes, ¿no? Imagínense dónde encontrar acá nosotros oxígeno. A la de presentarse una emergencia, ¿en qué se lo lleva? Esa hidroambulancia ha sido designado a las comunidades para el servicio de las cuatro comunidades, para las referencias, para llevar a los pacientes a Iquitos, al hospital. Para eso ha sido es la hidroambulancia. Y deberían de haber dado mantenimiento a la hidroambulancia cada 6 meses o un año, mucho sería. Pero ya son 2 años que no le han dado mantenimiento. Ella tendría que plantarse. El motor está plantado y ahorita no sabemos cuándo ya lo van a reparar o cuándo lo vamos a arreglar. Y ni aún así siquiera se percata la direza en decir, ¿sabe qué? Hay que, a pesar de que tiene, sabe a la perfección que cuántos enfermos se ha trasladado en esa hidroambulancia a la ciudad de Iquitos. El módulo de salud también ha sido, por el medio del gobierno regional se hizo el módulo, la casa, vacío. Y con estas sentencias le hemos implementado ahí, pero, como le digo, con mucha deficiencia. Ahora, en principio había médico, había obstetra, había licenciado, pero ¿por qué se fueron? Porque no les pagaban. 3 meses, 4 meses no les pagaban. ¿Qué personal va a estar? ¿Con qué va a estar? ¿No? Entonces, ¿a dónde tenemos que acudir? A los vegetales. La sentencia dice que le dice a la empresa, identifica a todas las familias afectadas y compensa, dice, económicamente a toda la población afectada. Eso dice la sentencia. Entonces, estamos esperando, porque en sí es justo que ya nos deberían compensar porque nos han dañado nuestra vida, nos han afectado a nuestra vida, a la salud, a todo. Entonces no podríamos quedarnos callados ni menos que la justicia del Perú haga ajeno, haga omiso al reclamo de estas comunidades. Consideramos justo y que también reconozcan y consideran que nosotros, las comunidades indígenas, somos seres humanos también. No deberíamos de estar así abandonados ni desprotegidos, por lo contrario, porque nosotros también desempeñamos papeles muy importantes en las comunidades. Entonces, hoy en día, por ejemplo, de COVID, nosotros aportamos cómo nos hemos sanado. Entonces, eso sirve de mucho. ¿Y a cuánta gente hemos ayudado? Con esas recetas, con esos mensajes que damos, hemos ayudado a mucha gente. Entonces nosotros sugerimos y hacemos un llamado al Ministerio de Salud, al Estado, que tome cartas en el asunto, que considere a los pueblos indígenas también como tal cual, como cualquier persona, ¿no? Porque todos somos seres humanos, todos merecemos el mismo trato, la misma consideración. Es lástima de nosotros, nuestra historia que estamos viviendo en este pueblo es muy bien lástima. Yo quisiera poner siquiera un mes que viva Petro Perú con nosotros para que sufra lo que sufrimos nosotros. En el agua, en la alimentación, en las medicinas.
yo pidiera a ustedes, que ustedes nos vienen a mirar, que al menos hagan llegar a otras partes para poder tener apoyo nosotros también, para poder nuestra agua, para poder mejorar. Mira cómo sufrimos con el agua.